al doctor Ramiro Aguilar Torres. Él es analista político y con él vamos a hablar de coyuntura política nacional. Denle la bienvenida, Carla. Doctor Ramiro Aguilar, muy buenos días. Como siempre, un placer, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, gracias por aceptar pues esta invitación. Siempre es un honor poder conversar con usted. Vamos a hablar hoy pues sobre esa coyuntura política, sobre eso que empieza este año a cocinarse dentro del gobierno, dentro de la Asamblea. Bienvenido. Hola Carla, Jaime, un saludo muy cordial a la audiencia, a todas las personas que nos siguen en redes. Un día muy frío en Quito, así que un abrazo muy grande. Bueno, acá también hemos amanecido con una lluvia, de hecho ya tenemos como 2 semanas de una lluvia que no cesa en definitiva. Jaime. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Vamos con el tema político, con el viaje del presidente Guillermo Lasso. Yo recuerdo que el presidente Guillermo Lasso en campaña decía que todos los negocios que se habían hecho con la China eran medio sospechosos. Pero resulta que ahora, después de 8 meses o casi 9 meses ya en el poder como presidente de la República, lo hemos visto a él que ha cambiado ese discurso y que ha tenido que ir a la China a buscar créditos y, dice él, a renegociar la deuda que hay con ese país. ¿Qué criterio merece después de todo lo que decía él en campaña, doctor? Lasso, Jaime, es un presidente trompo. Ustedes han visto girar los trompos, ¿no? Entonces uno al trompo le pone la piolita, le lanza, y la gracia del trompo es que gire y gire y gire y gire y gire y gire. Y Lasso es eso. Lasso es un presidente trompo, es un presidente que gira sobre sí mismo todo el tiempo. Y no hace más gracia, es decir, no hace más obra, no tiene ningún tipo de ejecución de política pública que no sea girar sobre sí mismo. En el tema de China, se fue a la inauguración de las Olimpiadas de Invierno, esa es la verdad, porque quiso irse a disfrutar de lo que es la hospitalidad china y la inauguración de los Juegos de Beijing de Invierno, y le disfrazó esa visita como una visita de Estado para tratar temas relacionados con deuda, tratado de libre comercio, religión. Y los chinos sencillamente están en otra cosa en este momento, están en las Olimpiadas, recibiendo desde luego delegaciones de la más alta jerarquía para la iniciación de los Juegos, de tal manera que incluso no era malo que Lasso se fuera a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Hay decenas de países del mundo que han mandado sus delegaciones de primer nivel, es un evento deportivo del olimpismo mundial al que hay que ir. Lo que me incomoda, me molesta, es el cinismo de Lasso, es decir, miente, dice que se va a un tema de inversiones, de tratado de libre comercio, y claro, ahí se tropieza con sus mentiras, porque durante la campaña denostó el intercambio financiero, el intercambio de actividad política, económica con el gobierno chino. Y ahora, para disfrazar su viaje a las Olimpiadas, ha tenido que, desde luego, para no ser descortés con los chinos, decir que no, que es magnífico negociar con China, que es nuestro socio, que felicita al Partido Comunista Chino por haber cumplido 100 años. Es decir, Lasso es un presidente trompo. Él sigue divirtiéndose, girando sobre su eje, mientras el país expectante espera que se tomen decisiones, mientras el hombre hacía turismo presidencial en Beijing. En Quito, como consecuencia del deslave en la Gasca, hubo cerca de 26 muertos, que no pueden olvidarse a semana seguida. Lo que más me aterra a mí es que ya las muertes en el Ecuador se están volviendo cifras, ¿no? Ah, ¿cuántos murieron? 13. Ah, ok, poco ha estado. ¿Cuántos murieron? 20. Ah, no, murieron 500. No, cada muerte es un clavo metido en la conciencia nacional. Y más aún cuando se producen por desastres que pudieron haber sido al menos prevenidos con un trabajo adecuado de la Secretaría de Riesgos, del municipio, etcétera, y que no se hizo. Entonces, mientras Lasso se pasea girando sobre su eje como un trompo, el país se cae a pedazos. ¿Cuál ha sido la acción del gobierno con respecto a lo que ha pasado en la Gasca, en la capital de la República? Porque más hemos visto, creo yo, desde mi punto de vista, el trabajo de la prefectura de Pichincha, e incluso más que el trabajo del municipio de Quito, aunque por allí algunos ruidosos los califican como carroñeros
El mismo alcalde también, porque lo agredieron, le tiraron lodo la semana pasada, acusó de que son los correístas carroñeros los que han intentado agredirlo, que el que lo agredió, que es un correísta. Bueno, tantas cosas que se han dado. Le pregunto a usted porque poco conocemos la acción del gobierno dentro de esta tragedia. A ver, la responsabilidad de lo ocurrido en Alaska es básicamente municipal. Básicamente municipal. Debieron haber sido drenadas las laderas del Pichincha. Desde que soy chico, y vaya que tengo años subidos a la espalda, no tantos, pero los tengo, había un dogma de fe en la administración municipal de Quito. Las laderas del Pichincha no se topan. Dogma de fe. Porque ya en 1974 se produjo un deslave en la Gasca igual. Lo terrible es que el municipio no haya drenado las laderas y no haya mantenido vigilancia y control sobre las acequias y las laderas y haya llegado al punto de que se estanque el agua, no se estanca en una noche de lluvia, hay que estar muy claros, no se crea un dique en una noche de lluvia, y haya ocasionado con esa negligencia el escenario para un deslave y un aluvión como el que se produjo. La gestión del gobierno es posterior, la gestión del gobierno con la Secretaría de Riesgos es posterior al desastre, es decir, debió haber estado inmediatamente con vituallas, atendiendo a las personas cuyas casas se les destruyeron, poniendo maquinaria del gobierno para sacar el lodo. No hubo. Y es más, penosamente, quien ocupa la Secretaría de Riesgos dicen, vean, desde el 2017 la verdad es que nosotros estamos pagando suelditos nomás. Ojo, y la Secretaría de Riesgos es uno de los componentes del gabinete más importantes. Por esto precisamente, porque si se produce un desastre natural, quien debe tener un plan de contingencia, quien debe tener un plan de apoyo a las víctimas, un plan de reconstrucción, es la Secretaría de Riesgos. Entonces, si bien el municipio falla en los momentos previos al evento, la Secretaría de Riesgos falla en los eventos posteriores al evento. Todo lo demás. La solidaridad del Ecuador, no solamente del pueblo quiteño, el trabajo conjunto de la prefectura de Pichincha con el municipio de Quito para poner la maquinaria, para el deslave, porque ustedes no tienen idea la magnitud del deslave, brutal. Entonces, es lo que se debía hacer. Ni hay que aplaudirle a la prefectura, ni hay que dejar de censurarle al gobierno. Esto es para lo que están los impuestos, para lo que están las entidades públicas, y me parece que la prefectura de Pichincha reaccionó cumpliendo su trabajo, reaccionó bien y a tiempo. El municipio también, digamos que reaccionó tarde, porque no es que solo la maquinaria de la prefectura está ahí, y quien no reaccionó fue la Secretaría de Riesgos. Ahora, en el tema político, mire, Guarderas es un personaje impresentable, el alcalde de Quito, que puede decir cualquier cosa. Lo que es claro es que si el municipio de Quito tuviera conducción y Guarderas tuviera el respaldo de su gestión, sencillamente no habría sido repudiado como fue repudiado en el momento de la tragedia cuando fue a pasearse en vez de tener planes de contingencia inmediatamente. Es decir, los políticos en una tragedia no tienen que estar ahí, tienen que estar bomberos, ambulancias, tiene que haber maquinaria pesada. Ir ahí con paraguas y dos guardaespaldas a pasearse, oiga, si yo habría estado ahí, habría sido habitante de la comuna de Santa Clara, le habría... Al menos le habría reclamado en términos no muy corteses. Doctor, vámonos por el lado de la asamblea. ¿Cómo vemos la asamblea? Bueno, en estos momentos hay ese proyecto, por así decirlo, ¿no? De tratar de una u otra forma mandar abajo la famosa ley tributaria, ¿no? A la que hay que reconocer que el correísmo mismo no hizo las cosas como tenía que hacerlas, y bueno, eso se produjo que se diera paso a esto. ¿Usted cree realmente que se pueda llegar a eliminar esta ley? ¿Cómo vemos un poco esa asamblea que aún no sabemos para dónde se mueve? Pues en estos, digamos que no es ni mes y medio, o casi mes y medio de gestión. A ver, la Asamblea respecto de la ley tributaria no puede hacer nada. Porque no sé si a ustedes les expliqué algún momento, pero el proyecto de ley derogatoria de la ley tributaria es un proyecto ordinario, de tal forma que va a pasar tarde o temprano, aunque la Asamblea quisiera aprobarlo, por el veto del presidente o su
promulgación. ¿Y ustedes creen que Lasso va a vetar, va a aprobar la ley? Lasso va a vetar completamente y ahí se queda la historia. El momento de echar abajo la ley tributaria era archivarla. Y ahí, lamentablemente, el bloque de UNES ni siquiera estuvo presente en la votación. Con el tiempo y las aguas vemos que probablemente el pacto al que llegó con el gobierno no se cumplió. No se cumplió. El ex vicepresidente Glass sigue preso. No se le concedió la prelibertad. Y las amnistías a los perseguidos políticos no caminan en la Asamblea. De tal forma que otra vez Lasso logró burlarse de su palabra y burlarse de quienes creyeron en su palabra. Pero ya está, sobre la leche derramada no hay cómo durar. Creo que es iluso pensar que la Asamblea va, que el, mejor dicho, que el presidente de la República va a aprobar una ley que le cayó como anillo al dedo cuando no tenía los votos, entonces la vetará completamente. Y el resto de la Asamblea, yo le veo a esta Asamblea poca vida, la verdad. Es muy mala. Es muy mala, es muy procaz. Su condición de mercenarios de muchos de ellos es muy evidente, es groseramente evidente. Entonces, yo creo que hasta el gobierno se cansará de este equipo de mercenarios multipartidistas, salvo desde luego excepciones, que compone la Asamblea Nacional. Y me parece que iremos a una disolución de la Asamblea tarde o temprano. Anoten esta entrevista, iremos a una disolución de la Asamblea tarde o temprano, iremos a una muerte cruzada tarde o temprano. Lasso lo que busca es tratar de reposicionarse un poco y tiene tiempo para echar abajo la Asamblea. Entonces, me parece a mí que estos gestos, digamos, de algunos asambleístas, de, por ejemplo, el asambleísta Ordóñez, que finalmente no pudo con su responsabilidad, que no entendió pero, jamás la doctor, política. Pero él manifestó que prefería renunciar, ¿no? Irse a trabajar con el gobierno por el bajo nivel de debate que había ahí en la Asamblea. Pero ese es pretexto, pues, Carla. A ver, cualquier legislador, cualquiera, que le ofrezcan chamba en el gobierno, renuncia en 5 minutos y se va al gobierno muerto y feliz. Porque en el gobierno feliz, el legislador puede ejecutar, el ex legislador, cualquiera que este sea, pasa del hablar al ejecutar políticas públicas. Entonces no hay en el mundo legislador al que no le propongan un cargo de gestión pública en el gobierno, que no les diga gracias a la Asamblea, donde solamente es discurso, y pase al gobierno. Ahora, ¿y por qué considera usted, doctor? ¿Por qué considera usted que fue el elegido? Ah, no. Yo creo que a él simplemente se les volvió incómodo en la Asamblea. Se les volvió incómodo en la Asamblea, porque a ver, no le pasan al gabinete, no le pasan a ser ministro, no le pasan a ser viceministro, le pasan a ser consejero presidencial, que es casi una beca ahí sentado en Carondelet. Creo que el hombre se les volvió extremadamente incómodo por incompetente, porque paradójicamente en su último discurso pone como justificación la incompetencia cuando fue evidentemente incompetente, por misógino, por odiador, por egocéntrico, porque además le falló presidir la Comisión de Régimen Económico, recordarán ustedes. Pero, a ver, el punto no es que Ordóñez se vaya, no se vaya, al final está en su derecho de irse y sus electores estarán en su derecho de ver si es que efectivamente esa decisión cumple sus expectativas o no. El punto es que, y le repito, paradójicamente, el discurso de Ordóñez es: me voy porque esto no sirve. ¿Sí? Es ir sembrando ya en el discurso, en el relato, algo que además resulta a todas luces evidente, si no es que si Ordóñez no lo decía, el Ecuador no se habría percatado de que la Asamblea es absolutamente incompetente, el nivel del discurso es bajísimo, es realmente ignominioso el nivel de los asambleístas que tenemos en este momento, pero también es ignominioso el nivel de la discusión política, ignominiosa, perdón, el nivel de la discusión política que tiene la sociedad ecuatoriana. Porque la Asamblea no es otra cosa, sino el producto de la matriz que es la sociedad ecuatoriana. Pero en esa construcción del relato de que son unos mediocres, de que no sirven para nada, de que son unos vagos, abundan también los gestos autodestructivos. Villavicencio acaba de archivar en la Comisión de Fiscalización el juicio político a la Superintendencia de Bancos, cuando los únicos que lucraron en el peor momento de la historia reciente del Ecuador en la pandemia fueron los bancos y las tarjetas de crédito. Entonces, esta Asamblea mercenaria, que ese es un comportamiento mercenario, ya en algún punto le va a hartar al país. En algún punto le va a hartar al país, más allá de que usted sea político, no. Doctor,
Me gustaría escuchar su criterio sobre las declaraciones del expresidente Lenín Moreno, que está pidiendo reunirse con Bill Gates por un tema de la película Avatar. Parece ser que el expresidente Moreno está viviendo mucha ciencia ficción y que de repente nos está saliendo con ciertos disparates como lo hacía acá en el país. A ver, ahí sí me perdí, Jaime, perdón, no sabía que... Si me explica, porque primero a Moreno no le sigo porque eso sería realmente un me daría un cortocircuito neuronal. Entonces ya, a Moreno no le sigo, no le oigo, le repito, quien le sigue a Moreno realmente expone sus neuronas. Pero ¿qué dijo para poder darle mi opinión? Porque no le he escuchado y no sé de lo que se trata. Bueno, vamos a seguir con otro tema. Más adelante le leo textualmente lo que dijo Moreno. Me va a circuitar las neuronas. Gracias, doctor, ¿no? Por ese comentario en sentido del humor. Aquí la cabina se ha emocionado y déjeme decirle que hasta lo ha aplaudido. Hasta la cabina. Los chicos acá de sonido y todo lo han aplaudido. Es más, aquí nuestra coordinadora acaba de decir que en base a eso ya no vamos seguir ni a recibir los comentarios del expresidente. Vamos con el otro tema. Es que les juro, circuitan las neuronas esas cosas. Vamos con el otro tema que tengo mejor, doctor. Más adelante vamos a ver si leemos algo de lo que citó Moreno. ¿Qué criterio merece la renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura, que renuncia y luego hay una pelea por poner o mandar una terna por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Saquicela, y que ayer lo vimos riéndose ya y dándole la bienvenida al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Murillo? También creo que es una cuestión que hay que analizarla con calma. Es decir, la señora Maldonado se va y es parte del esquema que diseñó Julio César Trujillo. Nos vemos cómo a través del tiempo, con la perspectiva que da el tiempo, toda la estructura, el andamiaje que armó Trujillo para asaltar la institucionalidad del Estado se termina cayendo por lo impresentables que fueron los encargados de Trujillo, Pablo Celi, la señora Maldonado, entonces uno dice, a ver, entre otros, ¿no? Uno dice, caramba, qué desastroso, qué terriblemente desastroso fue Julio César Trujillo en escoger quienes asaltaran la institucionalidad. Ahora, como fue un asalto a la institucionalidad, no es que había que pensar en la mejor gente, en la mejor sangre ecuatoriana, en el mejor intelecto ecuatoriano, sangre hablo figurativamente, ¿no? Es decir, hablo refiriéndome a aquellas personas que sienten por sus venas correr el torrente sanguíneo de la patria. No, había que poner ahí a cualquier mercenario y lo logró. Se va la señora Maldonado sin pena ni gloria. Es decir, el día de hoy ya la señora no es ni chicha ni limonada y asume otro señor que en teoría debería terminar el mandato de la señora Maldonado. Pero claro, las hambres de los cargos hacen que se generen este tipo de pugnas. En cualquier parte, mi querido Jaime, si renuncia el presidente, ¿quién asume? ¿El vicepresidente? ¿O la vicepresidenta? ¿Quién sea? No hay misterio. ¿Y, o sea, por qué se buscaba mandar una nueva terna de parte de la Corte? Para que el señor Saquicela, presidente de la Corte Nacional, tenga a un amiguete, o a una amiga, o a un ñañón, a un parce, a un socio de presidente del Consejo de la Judicatura. Eso era todo. Cuando la lógica le dice a usted, señor, renuncia el presidente o la presidenta, quien sea, para eso se creó la figura del vicepresidente o la vicepresidenta. Pero son esas hambres de poder que hay. ¿Por qué podríamos pensar que renuncia la señora Maldonado? La señora Maldonado renuncia por una cuestión formal y visible, que es lo que ya ha mencionado en sus comunicados de prensa, el hecho de que la Corte Constitucional ya le impide suspender a jueces y fiscales, entonces le deja un Consejo de la Judicatura sin facultad disciplinaria dura. Pero también no se olvide que hace un mes y pico
la Corte Constitucional ordenó que a los jueces de la Corte Nacional de Justicia del año 2007 se les repare el daño causado por la suspensión de funciones arbitraria, producto también de don Julio César Trujillo. ¿Sí? Entonces, la Corte Constitucional dijo, fue ilegal la separación que hizo de la Corte que hizo Trujillo, así que hay que pagar la indemnización de al menos 3 años de salarios. Y obviamente, como esa decisión la tomó la señora Maldonado, le va a tocar pagarle al Estado, es decir, como consecuencia de la repetición, pagarle al Estado lo que esto le cuesta. Correcto, doctor. Ahora sí quisiera leerle, espero que no se vaya a sentir mal lo que dijo el expresidente Moreno. Moreno aseguró que... A ver, espere, me masajeo el cerebro para oír eso. Moreno aseguró que intentará entrevistarse con Elon Musk de Tesla y con Bill Gates de Microsoft para aportar con sus ideas en la construcción del metaverso y que en este nuevo proyecto la realidad virtual de la imaginación y de las figuras se puedan tocar. Con el metaverso se va a permitir que la persona que tiene un avatar, como el de la película donde una persona con discapacidad estaba en la nave espacial, mientras que su avatar se comportaba como persona, pueda sentir lo que el otro siente, vincular las emociones de los sentidos. Este tipo de declaraciones las dio el expresidente Moreno al diario ABC de Paraguay. ¡Epa! ¿Pero qué se puede comentar sobre eso, mi querido Jaime? Simplemente decirle a Moreno que lo que se esté pegando se asegure de que no esté caducado nomás. Yo lo mismo iba a decir, que tal vez se está pegando esos porros bien cargados y tal vez le está afectando a sus neuronas. Doctor, bueno, volviendo a otro tema. Que chequee la fecha de caducidad. Volviendo a otro tema, ¿no? Vamos un poco con el tema político. Este año es un año preelectoral. Se vienen las seccionales, se vienen los gobiernos provinciales, se vienen las parroquiales, se vienen las elecciones también para los consejeros de participación ciudadana. ¿Qué le espera en cuanto a la política al país? ¿Usted cree que tal vez los mismos que todavía siguen administrando ciudades durante décadas podrán volver a reelegirse? Algunos que no han hecho una buena gestión en medio de una pandemia. A ver, Jaime, la primera observación que le hago es que las elecciones seccionales son completamente distintas en cuanto a comportamiento electoral y lectura política que las elecciones nacionales generales. Totalmente distintas. Es decir, el ciudadano en las elecciones seccionales busca alcaldes, prefectos y concejales que conozca, que aporten, que hayan sido dirigentes barriales, que conozcan su realidad, que aporten al mejoramiento de la ciudad. Y yo creo que hay gente que va a ser duramente castigada en las urnas. Creo que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, va a ser castigada en las urnas. Pero también, ojo, le escuchaba a usted mientras nos conectábamos que había la posibilidad de que la señora Viteri pueda ser candidata por Creo. Si eso ocurre y gana la alcaldía por esas cosas que tiene la política que puede ganar, los socialcristianos desaparecen de Guayaquil. O sea, y desaparecidos los socialcristianos de Guayaquil desaparecen del mundo político y de la historia nacional. Entonces los socialcristianos están obligadísimos en Guayaquil a poner un candidato o una candidata excepcional, buenísima, de una aceptación popular y de un concepto de ciudad y que tenga ya proyectos a futuro. Es decir, ya Guayaquil necesita entrar al siglo XXI y creo que los socialcristianos están en el gran reto de poner un extraordinario candidato. Y eso es bueno porque obliga al resto de organizaciones políticas a poner candidatos de la misma altura. Y la elección de alcalde de Guayaquil se va a volver una elección interesantísima, interesantísima. Igual a la prefectura. En Quito tenemos el gran reto de poner alcalde o poner alcaldesa. O sea, aquí no ha habido nada durante estos últimos 3 años, ha sido un desastre total. Y yo creo que es hora de que la ciudad recupere el prestigio del Consejo Municipal de Quito, el prestigio de los concejales. Y voy a ser muy, muy, muy claro en esto. Quito necesita personas con proyecto de ciudad, que quieran ser alcaldes de Quito, ojo, alcaldes de Quito, 10 años, 15 años, pero que no
piensen que quieren, que van a ser alcaldes de Quito 3 o 4 años y luego la presidencia de la República. Eso le mata a Quito. Alguien, los candidatos a la alcaldía de Quito deben decir, señores, mi compromiso es con la ciudad. Y mi plan de ciudad, mi proyecto de ciudad es este. Y hablar de un proyecto de ciudad a 20, 30 años. Desde luego solucionando los problemas inmediatos de la gente, pero con una perspectiva de ciudad. Si eso no ocurre, o sea, si volvemos al candidato odiador, al candidato que entra en el tema de hay que sacar agua, ayunda, guarderas, al correísmo, el anticorreísmo, Quito está completamente complicada, porque Quito necesita proyecto de ciudad. Y en el resto del país ocurre lo mismo, cada autoridad seccional será evaluada. Me parece que en la Sierra Pachacuti tendrá un repunte muy importante a nivel de autoridades seccionales, igual en la Amazonía. Veamos cómo se comporta el Azuay, veamos si Yacu Pérez logra en su movimiento darle a Cuenca también un proyecto ciudad. Y será una elección de la que no hay cómo sacar lecturas hacia el futuro, es decir, hacia las elecciones nacionales del 2025, y que supondrán una gran reflexión de los vecinos de cada ciudad, de los habitantes de cada ciudad respecto de lo que quieren, respecto de la ciudad que desea. Y Manabí está en el mismo tema, es decir, no basta en Manabí ya ser correísta o anticorreísta en función de que Manabí es una provincia que ha demostrado a nivel de política nacional un gran apoyo al correísmo, sino que buscarán tener un buen prefecto, muy buenos alcaldes, y ahí es donde, por ejemplo, Leonardo Orlando será sometido al escrutinio de sus electores, igual Agustín Intriago, alcalde de Manta, y me parece que Agustín Casanova, el alcalde de Puerto Viejo, que ya no puede reelegirse, optará por la prefectura de Manabí. Son elecciones interesantes, donde espero, la verdad espero, que ya nos dejemos de hacer una campaña política sobre la base del puta madrazo. O sea, hay que entender que la política no puede ser el insulto, el comentario mordaz, el sacarle al político su lado gris, porque el político debe ser un santo. No, señores, cualquier político, todo político es un ser humano que tiene un lado gris, un lado positivo, es un ser humano de vicios y virtudes. Entonces, que hagamos hincapié en las virtudes, pero caramba, es que el hombre sacó una foto en redes, en tanga en una playa del Caribe. Bueno, al señor le gusta estar en tanga en el Caribe. Yo lo que quiero es que el hombre maneje política pública y haga una buena pavimentación y alcantarillado a la ciudad. No, es que la señora le gusta tener una cuenta en Tinder. Bueno, que la tenga en su vida privada. Pero lo importante aquí es cuán preparada está y cuán bueno su proyecto de ciudad. Entonces, ojalá dejémoslo simple, ¿no? Doctor, pero el tema de las seccionales, de pronto a corto plazo no podemos evaluar hacia dónde podrá irse en unas elecciones presidenciales, pero a largo plazo sí, porque lo que esperan los partidos políticos es de pronto ir ganando espacios, ¿no? Poco a poco, para luego poder afianzarse en ellos. Ya lo veía yo en las elecciones pasadas, donde trabajaba en un cantón, y veíamos pues al alcalde del cantón y al de cantones aledaños diciendo, pues ustedes, pueblo, tienen que ayudarnos con el voto, porque si no, resulta que no vamos a recibir un presupuesto digno, resulta que nos van a quitar esto, el otro y aquello. Entonces, poco a poco se va jugando o la gente se va alineando. Entonces, sí conversábamos, bueno, en algunas semanas atrás, creo que a inicios de año, con algunos posibles candidatos y nos manifestaban, bueno, aquí vamos a poder evaluar de pronto no solo la aceptación que tenga ese candidato como persona, porque es verdad, y lo que usted decía es así, no escogen a la persona que haya estado más allegada al pueblo, a la ciudadanía, ¿no? Que conozca, que esté muy inmersa en esos problemas, pero también a alguien que pueda ser figura para determinado partido político. En las candidaturas, pero yo creo que los partidos políticos deben ser responsables de las candidaturas, Carla, y usted tiene razón en el sentido de que cada GAD, cada municipio, cada gobierno provincial ganado es un ancla, es una cabeza de puente, es un aliado para las elecciones presidenciales del 2025, porque hay trabajo territorial, y tener aliados territoriales en los GADs es fundamental. Pero también se ha demostrado y se ha evidenciado que, tomó la segunda parte de su comentario, que una vez ganada la alcaldía, el alcalde o el prefecto trata de congraciarse con el gobierno para que
de principio les paguen lo que les deben. Les deben un montón de dinero como consecuencia de la devolución del IVA. Entonces, claro, pueden ser que en campaña, digamos que de un partido o de otro, pero ya una vez que están en el gobierno, en la cabeza del gobierno, su primera responsabilidad es ir a golpear la puerta del Ministerio de Finanzas y decir, oye, págame. Y para eso no hay que ser muy enemigo del gobierno. Por eso le digo, la realidad del ejercicio de la gestión política en alcaldías y prefecturas es completamente distinta, y hay que saber leer también el momento histórico, Carlos. No estamos en el 2013, no estamos en el 2017. El momento histórico es muy complejo. El país está pobre, el país está dolido, el país está... además, mucha gente estará decepcionada de Lasso y de sus mentiras. Entonces, vamos a ver cómo reacciona el electorado. Porque yo sí creo, lo que sí creo, y soy enfático en esto, en que es que la gente ya está cansada del político vivaracho, que de candidato ofrece cualquier cosa, y en el momento en el que va a la prefectura, a la alcaldía o a la presidencia, termina haciendo algo totalmente distinto. La gente está caliente, mi querida Carla, y es un enojo que se siente. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias.